tal amigos? Bienvenidos al canal, mi nombre es Kareli y esta vez vamos a tener un video de actualización. Es como la segunda parte de la tienda de Home Watch. La primera vez vimos relojes de niño, dama, caballero, réplicas, pero esta vez vamos a ver otra área que tú no has visto y es nueva para todos ustedes. Quédense a verlo. Antes de iniciar, amigos, les voy dando la dirección. Estamos aquí en Plaza Génesis, en la calle Guatemala número 73. Vamos a ingresar al local número 5 que está allá al fondo. Miren, ahí se alcanza a ver Home Watch. Y bueno, para darles las indicaciones y referencias de cómo llegar, es muy, muy fácil. Ustedes bajan del metro Zócalo, caminan unos 5 minutitos sobre Correo Mayor hasta llegar a República de Guatemala. Pueden ubicar aquí lo que es la Plaza Guatemala o aquel edificio azul de la esquina, es una secundaria. Y bueno, enfrente de la Plaza Guatemala vienen hacia este lado Plaza Génesis, amigos. Y bueno, pues es muy fácil de llegar, ustedes caminan como 5 minutos aproximadamente. Y bueno, mientras les voy dando las indicaciones de lo que es la tienda, su mecánica de venta, etcétera. Y bueno, les cuento un poquito. Ellos tienen horarios de atención de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado. Los teléfonos les están apareciendo en pantalla para que ustedes puedan concretar su pedido. Y bueno, se aceptan pagos en efectivo y transferencia. Su mayoreo es a partir de 3 piezas iguales o 6 diferentes. Tienen envíos con un monto mínimo de compra de 2,000 pesos. Igual para los entregas en autobuses foráneos también son de 2,000 pesos. Les indico que, bueno, ya hemos grabado esta tienda en otras ocasiones. Vimos relojes, les voy a dejar por aquí sugerido el video. Ya vimos smartwatch, relojitos bonitos, los famosos relojes buchones, los relojes para niños con proyector. Y bueno, aquí también van a encontrar lo que son las pilas para sus relojes, auditivos, para juguetes, calculadoras. Y bueno, por aquí también memorias van a encontrar, porque de eso ya me habían preguntado. Y bueno, aquí hay otra área que es la que vamos a grabar a continuación. Y bueno, pues ya llegamos a la otra sección que nos faltaba por grabar, que les había comentado que iba a ser la segunda parte. Y bueno, es control. Cuéntanos, Mitch. Hola, ¿cómo estás? Yo hablando sin especificar aquí a Mitch, que nos va a dar el recorrido. Y bueno, cuéntanos sobre lo que vamos a ver. Bueno, el día de hoy les vamos a presentar la sección donde tenemos los controles. Ahorita, por ejemplo, tenemos una amplia gama de controles para ustedes universales. Vamos a comenzar mostrándoles esta parte que son los que vienen en blister. Y les voy a ir explicando algunos precios y algunas funciones que contienen los controles. Por ejemplo, ahorita tenemos estos modelos de aquí que son modelos que son control universal. Este, por ejemplo, es un control muy completo, ya que incluye lo que es un botón directamente para Disney, para YouTube, para Claro Video, para Amazon Prime y para Netflix. Ya no hay necesidad de ir a la casita de Smart a buscarlo. Pueden hacerlo, pero pues esto ya es un poco más práctico. Rápido. Sí. Contiene algunas marcas como las que están en la parte de aquí atrás, son las que contiene. Ah, las que manejan, ¿no? Y ya también en la parte de aquí vamos a encontrar el código para poder decodificarlo a la marca que es su televisión. Y automáticamente ya poder ocuparlo bien. ¿Y esas qué precio tienen? Su precio de mayoreo es de 75 pesos. Mayoreo. Mayoreo, exactamente. Mayoreo pueden ser 3 controles diferentes de blister para ese precio o una pieza les incrementa el precio. Ok. ¿Qué tanto les incrementa? Puede variar dependiendo del modelo, que sea, algunos suben 20 pesos la pieza. Bien. De 20 hacia arriba. Sí. También tenemos algunos controles como este también de aquí. Esta es otra marca, nosotros nos guiamos por los códigos, que es cuando hacemos un nota, les ponemos el código que es la parte de aquí abajo, o la clave que tienen abajo el control. Este igual es un control que es universal, también cuenta con las funciones de las aplicaciones que ya contiene. Es Smart TV y en la parte de atrás podemos encontrar igual lo mismo, sus teles con los cuales es compatible. Y en la parte de aquí nos dice que también es compatible como para pantalla, para un decodificador, para un teatro en casa, un Blu-ray, o para la sección de la parte de tu audio. Oh, ok. También en caso de que tengan alguna duda, pueden escanear el código de QR, como cuando escaneamos un menú en la calle, y nos explica cómo lo podemos guiar. ¿Y este de qué precio es? Este igual está en un precio de 75 en mayoreo. Ah, también. Bien. La mayoría los contiene todos los del código QR. Esta marca Diesel es muy buena, la recomiendo mucho si la vienen a comprar. De hecho, es la que hemos manejado ya un tiempo y ha salido muy buena, no tenemos ningún problema con ellos. Es otro modelo que también tenemos ahorita actualmente. Igual les comento, igual viene atrás, con la cual es compatible. El código QR para una ya más explicada de programación. También tenemos unos que son un poquito más económicos. En la parte de aquí abajo, por ejemplo, contamos con un modelo que es
Este, por ejemplo, ya viene igual universal, pero es un modelo más pequeño y no cuenta con aplicaciones de Smart TV. Es más sencillo. Aquí te explica de una manera diferente cómo lo programaríamos, que es colocando un poco de tiempo el botón, 3 segundos, y ya automáticamente seleccionas la marca para que la va a ocupar televisión. Ah, oh, muy bien. Es como para las teles de antes. Sí. ¿Este es de 69? 69 de mayoría. Ah, es okay. Un poquito más económico, pero porque es un poquito, por así que viejito el modelo, pero pues hay gente que todavía contiene sus pantallas de plasma de LCD, que son de las primeritas que tuvieron. Sí. Y si no tienen el control a la mano o su marca, con este lo pueden ocupar. Ah, genial. Y para venta está muy bueno. También tenemos este en 75, que este control, aquí. Este control, por ejemplo, es un control universal, pero para DVD. Si tienes por ahí tu DVD que ya no ocupas y no sabes el control, pues este es perfecto. Este igual es universal y es compatible con todas estas marcas que ves aquí. Bastantes. También lo pueden usar para Blu-ray. Si cuentan con un dispositivo Blu-ray, también esto está perfecto. Tienen sus marcas también ahí. ¿Y este de qué precio es? Este lo tenemos igual en 75 pesos en mayoría. Realmente son muy económicos la línea que manejan aquí. ¿Y esto es para revender? ¿En cuánto estaría bien? Pues dependiendo la zona en la que se encuentren, yo creo que les pueden incrementar un 30 o 40% del precio que tienen aquí. Aparte, okay, pues la ventaja es que esta marca creo que es muy buena. Bien. Y de este lado también contamos con algunos controles también universales. Nos han pedido mucho las pantallas de Mover a México. Y ya contamos con dos modelos, igual embolsados, pero les queremos mostrar este que es también nuevo, que nos llegó. Viene en blister, es universal. Y aquí también les explica cómo lo podemos programar. Ah, muy bien. Mover, es Isel también. Es de marca Isel también. Y el precio este es 69 pesos en mayoreo. Están muy buenos los precios. Llegaron diferentes modelos de pantalla que regaló el gobierno, así que este es el ideal. También bien. Contamos en la parte de aquí arriba con este nuevo control. Su precio igual es de 75 en mayoreo. Este viene muy bonito. Sí, se ve como muy deportivo, ¿no? Se ve deportivo. Inclusive, pues como fue lo del mundial, sacaron el logotipo de Qatar. Y también es universal, tiene la función de Amazon, YouTube, tiene Netflix, control de volumen, para si quieres ir a alguna aplicación especial que contenga tu pantalla de Smart TV. En la parte de atrás igual vamos a encontrar las que son compatibles. En el streaming, en este caso también nos llegó ahorita un control de Roku que nos llegó muy nuevo. Y aquí sí. Te explica cómo lo puedes programar con el código QR. ¡Oh! ¿Y este en cuánto anda? El precio de este control es de 75 en mayoría. Todos, casi la mayoría en 75. Sí, tenemos también este modelo nuevo que está de este lado acá. Vamos a ver. Este también es un modelo universal. Este es un poquito más pequeño, es más práctico. Lo tenemos igual el mismo tamaño y similar al de LG y el de Samsung. Sí. Este igual tiene las aplicaciones en la parte de aquí. También es compatible con diferentes marcas. Algunas de ellas son LG, Panasonic, Philips, Sony, Sharp, Samsung, Toshiba, Apio, Kobia, Daewoo, JBC. Las más conocidas y también las que sí. No lo son tanto. Y también compatible con Mover a México. Ah, bien. Aquí te expliquen. Hay dos códigos QR. Uno es un instructivo y otro es una aplicación guía de programación, digamos que la bajas de tu App Store o de Play Store y te explica cómo con esa aplicación puedes igual programarlo. Genial. Este igual su precio es 75 pesos en mayoreo. Hasta para los controles existe su tecnología. Sí, también tienen su chiste. También de este lado contamos con este nuevo modelo. No, es el lag, perdón. Es que me confundo como son los sí. Colores muy similares. Sí. Este igual es un control universal. También es muy similar al que les mostraba que son para las pantallas de antes, pero también este cuenta con las actuales y las de antes, digamos que es para ambas versiones. Es un modelo compatible también con una definición de 4K, de HD y de Full HD. También ya cuenta con botones que son los apartados de tus aplicaciones correctos, tu código de QR, tu lista de pantallas con la que puedes ser compatibles o televisiones de antes sin ningún problema. ¡Oh! ¿Y este de qué precio es? Ese es de precio 75 igual mayoreo. Bien. Ahora les voy a mostrar las compras que tenemos aquí de DVD. En este caso les voy a mostrar desde aquí hacia acá. Sí. Esos, por ejemplo, son de la marca de Sony. Son unos que son de DVD.
y así no quieren llevarse el universal, pues estos ya son directos, no requieren de ninguna programación, únicamente de sus pilas. Algunos vienen con pila AA, algunos con AAA, depende del tamaño que contenga el control, de las funciones correctas, de control de volumen, de abrir tu DVD o cerrarlo, tu menú de opciones. Bien. Sí, porque mucha gente todavía tiene el DVD por ahí. Yo ahí lo tengo ya empolvadísimo. Sí, también tenemos esta versión que es un poquito más pequeña. Sí. Es un poquito más práctica, pero también es nuevo este de Sony. Ok, y quedamos que el precio es de... Ese lo tenemos en un precio de $43.50 lo de DVD. $43.50. Tenemos diferentes marcas. Tenemos también Daewoo, que es como este modelo. Sí. Aún nos lo siguen pidiendo realmente. Tenemos aquí en la parte de abajo, este también que es una marca que es JVC. JVC. Uh-huh. Todos cumplen con las funciones directas. Tenemos algunos que son también de marca Atvio, en diferentes presentaciones. Este es uno de ellos. Sí. Tenemos también el de marca Speller. Este igual viene con sus funciones. Todos son de DVD, ¿verdad? Es correcto. Estas son las gamas. Este es el LG. Uh-huh. Igual control de volumen, números... si quieren cambiar el zoom, el subtitulado, calidad de audio, este es perfecto también, muy bueno. Otra presentación sería este, igual es de marca LG. Algunos son diferente generación, igual les comento que son directos, porque ya no hay que ponerle ningún código. Este es uno que también marca Samsung. Ah, ok. Ay, sí, porque luego uno se la complica. Sí, este es marca Panasonic también. También. Es de muchas marcas. Acá es Philips. Es un modelo un poquito más moderno. Sí. Este es nuevo también. Entre menos botones, creo que es más moderno, según. Sí. Este es otro Samsung. No, pequeñito. Este es uno más micro. Este es LG. Aparecen galletas de LG. Ay, sí. Este es otro que es Philips. También son un poco más pequeños. Tienen el subtitulado. En el zoom. Aquí la caja de información. Para que lo pongas a encender o apagar. Estos son varios modelitos de control de DVD. Estos también son Sanyo. Tenemos Atvio y Speller. Ok. Con que la marca es la que sale en su televisión, ya únicamente la agarra completamente. Ya vienen como que programados, por decirlo así. Exacto. También tenemos... Esto es que es una marca que es muy conocida, pero igual la han pedido. Es Broxonic. Broxonic, tampoco la había escuchado. Es también nueva. Este, por ejemplo, es uno universal, pero es pequeño y es ya compatible con Mitsui, con Atvio, con Speller, con Emerson y con Forex. Oh, ok. Este ya es como un combo. Un combo, así. Así ya viene completo. Este es otro diferente modelo de Philips. Igual cuenta con las mismas funciones. Para DVD. Para DVD también. Sí. Este es otro que es marca Polaroid. Sí. El acomodado de botones es diferente. Este es el que dice BlueSense. Ah, bien. Ellos son los que tenemos ahorita por el momento de DVD. De DVD, bien. ¿Y ahora por este lado? Estos controles son Sky. Este es un nuevo modelo que se está viendo muy bien. Tenemos mucha existencia en este modelo. Ya incluye tus pilas. Es un poco más práctico, igual es directo. Es original y el precio este es de $75, el C-Sky. Bien. En la parte de atrás encontramos un instructivo y ese es el acomodo que tiene de botones. Ya tenemos. Sí. Es igual a su precio mayor. Aquí explica la descripción de los botones. Ajá. Sí. La programación automática para el televisor, la resignación del volumen, tiene aquí todo lo que viene en la parte de atrás, los códigos, por ejemplo, en tu pantalla, si tiene en este caso Disney, ahora sí que la numeración de los que puedas encontrar, bien. De los canales, digo, que puedas bien, encontrar. Bien. Y bien económico. Sí. También contamos con este modelo que es como tipo cacahuate. Este igual es los que ya hemos manejado anteriormente y ya también cuenta con pilas. Estas son pilas AA, a diferencia de que otros, al ser más pequeños son AAA. Y es original, también tiene las mismas funciones y su precio igual es de $75. $75, ajá, okay. Tiene de muy buena calidad el control. Algunos vienen con diferente marca de pilas, pero también ya las incluyen y son buenas, de buena duración de vida. Sky HD dice. Uh-huh. Ok.
Sí, tiene forma de cacahuate, efectivamente, lo acabo de corroborar. Acá de este lado también tenemos más modelos que son de Isla. Algunos están en la parte de allá y algunos están en la parte de aquí también. Sí. Creo que este modelo no lo encontramos allá. Este es un modelo que también hemos trabajado anteriormente. Sale también muy bueno. Es compatible con Smart TV. Únicamente, pues ya, esto es lo que no tienen, es que no incluyen las pilas, pero algunos únicamente volteando, pues podemos ver los que tiene. En este caso únicamente cuenta con un acomodado de botón de Netflix, pero también te da la opción de que vayas a la casita a buscar la aplicación que quieras ver. Y puede controlar 24 marcas al mismo tiempo. Bien. Que son las aquí. Hombre, qué completo está aquí, todo esto. Estos es precios son de 75 en mayoreo. 75, bien. También estos, no recuerdo si los mostramos o no, las que no recuerdo, pero pues aún así se los mostramos otra vez. Este, iguales para TV, para streaming, teatro en casa, un DVD o un Blu-ray. Este en este caso lo tenemos en un precio de 75 pesos. Igual viene completo con la iluminación de canales y botones que viene aquí. Las aplicaciones ya están ahí. Sí. Este igual es un modelo de Isel también. Es el modelo U41. Lo tenemos en 75 pesos. Ya aquí también tiene los, ¿cómo se llaman? Los logos de algunas aplicaciones que contiene. En la parte de aquí ya también son directos de Amazon Prime, YouTube, Netflix. Sus aplicaciones también las contiene. Acá de este lado tenemos ya los controles que les vamos a mostrar de pantalla. Por ejemplo, tenemos estos de aquí que son marca Panasonic. Estos controles me gustan a mí también mucho porque ya son directos, pues te ahorran el decodificar a veces la numeración. Tienen algunos el control para que pongas el tiempo que lo quieras ocupar en sleep. Puedes silenciarlo completamente con tu mood. Aquí tiene la casita que es el home para ver las aplicaciones. O aquí puedes únicamente poner apps y es lo único que te va a mandar. Si quieres cambiar a ver algo con un HDMI porque tienes algún Play o algún Xbox conectado, pues todos cuentan con esta parte del input. Aquí ya tiene el botón de Netflix directamente. Algunos caracteres o signos por si quieres escribir algún correo o algo. Pues ya viene completo también ahí. Ok. Este modelo es uno de LG. También ya cuenta con las aplicaciones aquí directamente en botones directos. O pues ahora sí que te vas en tu esta home y listo. Ahí está de LG. Este es un Sony. ¿Y el precio es igual para todos? En algunos varía. Por ejemplo, estos los tenemos en diferentes precios. Ahora les vamos a dar los precios que tenemos aquí. Ok. En la parte de aquí tenemos otro modelo de Sony. Es un poco más compacto, es un poco más pequeño, pero también cuenta con Smart TV. Únicamente en la casita, pues vamos directamente ellos, que es lo que más nos piden, que quieren ver las aplicaciones. Sí, claro. ¿En dónde las ver? Ah, pues las puedes ver. También tenemos este control, es el HK Pro. Este modelo igual ya viene directamente con Smart TV, YouTube, Netflix, control de volumen, de tiempo. Y nos facilita la vida directamente. Sí. Ese es otro modelo diferente de HK Pro. Es lo que les comentaba, que ves el acomodado de botones, sí, viene diferente y sin embargo vienen con las mismas aplicaciones. Sí. Esta, por ejemplo, es un botón que añadieron de más, pues así que para ir a una red Wi-Fi directamente. El zoom de tu pantalla, puedes disminuirlo, bajarlo, como tú gustes. Oh, está genial. Es otro modelo también de HK Pro. Diferente igual de HK Pro. Sí. Aquí tenemos un modelo que es el RCA. RCA, sí, muy pedidos también. Este modelo, por ejemplo, lo que tiene es que tiene su versión mini. Digamos que este, que viene un poco más pequeño, es la versión anterior a esta. Esta tiene Smart TV y esta no contiene. Es como las teles de antes. Sí. Igual si compran su decodificador, que también los vendemos, por cierto, pues ya únicamente colocan su control para el decodificador y este para las funciones de apagar, encender y controlar el volumen o el canal. Solamente para eso. Bien. No hay que descartar completamente el control de la pantalla. Este también es uno que viene compartido. Este es un modelo que es Spiller junto con EKT. Y voy a contar con las aplicaciones y botones directamente. Y bien, también tenemos esto de aquí arriba que es un Pioneer. Tenemos su versión Smart y tenemos acá de este lado su versión sencilla. Apio también tenemos una versión Smart y una versión sencilla. Oh. Este, por ejemplo, es marca Seiki. Ese es un modelo nuevo. Seiki. También tenemos estos que son nuevos, que también nos han pedido mucho, el TCL.
Tenemos este que es un poquito largo y también contamos con uno que es compacto, que es el de la parte de aquí arriba, que ya viene igual muy pequeño y ya tiene los botones de aplicaciones directamente. Ok. Está muy bonito ese larguito, se ve hasta estético. Está muy bonito, ¿no? También en la parte de acá contamos con un modelo de Hisense. De hecho, contamos con tres modelos. Este, por ejemplo, es con Smart TV, con aplicaciones directas también. Aquí tenemos el mismo control para las mismas funciones y solamente que el apartado lo tenemos en la parte de aquí abajo. Sí. Configuramos el mío, todo. Este igual es un modelo Hisense. Este fue de las primeras pantallas que también te comentó que salió. Y bueno, viene con aplicaciones directas como para funciones un poco más sencillas, las básicas. Sí. Este también es un modelo de Philips, igual es directo. Este igual tiene las aplicaciones. Tenemos este modelo de Sanyo. Este ya dice aquí directamente Smart, aquí ya viene sí, la claro. casita y todo el rollo. También tenemos este modelo de Sanyo, pero este ya viene únicamente con botones directos. De YouTube, Netflix. Este igual es un modelo de Sanyo. Es un modelo que no contiene Smart, es un modelo un poco más sencillo. Y aquí abajo también tenemos algunos modelos como estos, que son marcas que no son muy conocidas, pero que también son muy pedidas, que son Usan. Esta marca nos ha dado un pedido también. También contamos con este modelo de Toshiba, que es igual de pantalla. Bien. Esas son algunas de las que manejamos. Acá también tenemos a Magnavox. También contamos con Emerson, ahí tenemos marca Aiwa y todas ellas igual son completas ya con aplicaciones, realmente lo piden ya directamente así. Y les vamos a mostrar en la parte de aquí arriba nuestra gama de control de Mover a México. Les mostré previamente el que venía en blister, pero estos que tenemos ahí ya los hemos trabajado anteriormente y nos lo han pedido mucho. Ese es como mejor conocido como el Universal. Es un modelo largo. Y también contamos con el modelo corto que está en la parte de aquí. Sí. Es un poco más sencillo. Ese sí, más sencillito. Que de hecho, aquí. Viene un poco más corto a diferencia de ese. Sí. Pero ambos cuentan igual con la función de Mover a México. Algunos de los precios que tenemos aquí, por ejemplo, les voy a dar algunas marcas. Por ejemplo, este de Magnavox lo tenemos en un precio de $70 en mayoreo. Sí. Y lo que viene siendo el Emerson también está en un precio en $70 en mayoreo. Muy también bien. Contamos de este lado con, esos por ejemplo son Smart, algunos precios de la parte de acá. Tenemos de lo que es el HK Pro, acá teníamos unos 4 que les mostré de modelos. Ajá, lo que están aquí abajito. Justamente, esos por ejemplo están en un precio el HK Pro. Lo tenemos en un precio Smart en $70. Sí. Y ya sencillo les quedaría en 60 en mayoreo. Bien. También este es Smart, este igual queda en $70. También contamos con lo que es la marca de Hisense que les había contado. El Hisense lo teníamos en la parte de acá. Por ejemplo, tenemos sí. el Hisense. El corto lo tenemos en un precio en 60. Y el largo todavía lo tenemos así en un precio de $60. Senta bien. El Philips está igual en $60. Ya de Smart TV también completo. También les había mostrado de este ladito. Teníamos el Pioneer Smart, que es en la parte de acá. Sí. Lo tenemos en un precio de $65. También contamos con el Pioneer, pero el sencillo está en $60. Tenemos lo que es el Advio, tenemos el Advio corto, que es este modelo de aquí, en 65 en mayoreo. También tenemos este que es Smart, perdón, en $65 en mayoreo. Sí. Va bien entre un radar de 55, 60, 65 y 70. Ya sí, no pasan de ahí. No pasan de ahí. No son caros. Ese es el precio que tenemos en mayoreo. Ya si a ustedes les interesa una pieza, recuerden que dependiendo del modelo, como les decía, por ejemplo, incrementa entre $20, por ejemplo. Bien. Y también pues ahora sí que yo les recomiendo que lleven surtido, que si les falta una familia o así, pues lleven surtido para los espectadores que tienen ese precio. Pueden ser tres diferentes, mientras sean tres controles en pantalla, tres controles en TV analógica, tres de DVD o tres de Excel. Mientras sea la gama, tres piezas, sí. es el precio que vamos a mantener en mayor para ustedes, para que se animen. También contamos con un modelo que no les mostré, que es la marca de Dish. Por ejemplo, sí. Este modelo igual me lo han pedido y está en un precio de 55 mayoreo. Cuenta con sus funciones directamente. Y ahorita les voy a mostrar algunos que tenemos también de Total Play. Fíjense, los busco. Total Play.
Ah, pues ya no, así lo pueden pedir. Está en 45 en mayoreo. Y lo que es el Mover a México Universal está en 50 pesos en mayoreo. Muy económicos, 45 y 50. Sí, vienen muy completos. Modelo. Este es el modelo de Easy. Lo van a ver ustedes en su empaque amarillo, pero les muestro cómo viene por dentro. La verdad es que viene muy bonito. Este modelo está muy compacto y muy completo. Es igual ya con un botón de Netflix directo. Igual pueden checar lo que es el audio, los subtítulos. Si quieren conectar alguna consola, con su HDMI únicamente tenemos la función de input. O si cuentan con otro decodificador extra, pues únicamente con esta función. Bien. El precio de este modelo es económico. Lo tenemos ahorita en un precio de 78 mayoreo. 78 mayoreo. Uh-huh. Aparte de aquí abajo, sí, las trae 50. Pilas. Uh-huh. Ajá. Así como vieron el de Sky, es lo mismo con estos de Easy. El empaque es rosa. El empaque es rosa. Obviamente es diferente. Este, por ejemplo, igual viene muy bonito. Mira, pueden apreciar. Ese es mi control. Es el tuyo. Sí, está muy padre. Este está en 75 en mayoreo. También cuenta con su instructivo respectivo para que lo puedan configurar. Sí. Aquí les explica paso a paso. Lo padre de esos controles y de esta marca es que todo lo van a encontrar en español. También si lo quieren mover a inglés, también lo pueden hacer. Les da la opción del lenguaje y únicamente le ponen lo quiero que me expliques en inglés o en español. Es la ventaja que contiene. ¿Incluye baterías? ¿Este es este control? También incluye en, ¿sí?, la parte de abajo. Ah, ambos bien. Contienen pilas. Bien. Control Sky original para uso personal, que se lo recomiendo mucho. También pueden llevarse el que es este de mayoreo, más económico. Este está en un precio de 45 en mayoreo. Este no incluye pilas. Es un modelo un poco más pequeño, pero también cuenta con las mismas funciones. Se desemplea totalmente igual. Bien, más económico. Sí, que es este que vamos a ver por este lado. Total Play. Lo podemos apreciar y tiene sus pilitas respectivamente. Este está en un precio de 65 pesos en mayoreo. Se los voy a mostrar para que lo puedan observar. La calidad que tiene el control. Luego no podemos apreciarlo bien por la bolsa. Sí. Pero ya con el control es mucho más fácil. Digo, sí, fuera de control. Ah, es correcto, sí. Aquí te vas directamente al menú de Total Play. Formas de pago. Chalala, chalala. Este aquí tenemos el Netflix. Que ya ven qué paquetes que ya lo incluyen. Pues únicamente aquí. Oye, se ve bien bonito, hasta parece terciopelo. Está muy bonito. Sí. La es que viene de muy buena calidad. Y aquí únicamente estos no contienen pila adentro. Igual vienen en la parte independiente de su bolsita. Ah, ok. Que son de TV analógica y son de las de antes. Igual, ah, okay, contamos con diferentes precios y diferentes marcas. También son directos como los que les mostré. Iguales son directos. Este, por ejemplo, es el de marca de Samsung. También tenemos acá de este lado otras marcas, como por ejemplo Philips. Está aquí en la parte de acá abajo. Ah, seguimos acomodando para ustedes, pero sí, ya están un poco más a la mano para que puedan entrar con confianza y puedan verlos y puedan preguntarnos. Exacto. Acá tenemos también, por ejemplo, este modelo, que es el Panasonic. Este es uno de ellos. Panasonic también. Ok. También acá les voy a mostrar otro modelo que tenemos. ¿Está por acá afuera? Por eso, justamente. Les tenemos marcas también como Sanyo en diferentes presentaciones. Aquí son 4 presentaciones de Sanyo y todas son para TV analógica. Ahora sí que si traen también su muestra con eso. No tenemos como tal, a veces nos llegan con un cierto código de su televisión. A nosotros no llegan con código, nos llegan únicamente directos. Si traen una foto también sería más fácil para que podamos, sí, ayudarles a identificar el control que necesiten. Ah, también bien. En la parte de abajo contamos con ese que es marcada Ewo. Daewoo. También tenemos otros que son LG, tenemos también Sony. Acá, por ejemplo, en LG, que son los más comerciales de pantalla, les voy a mostrar que también tenemos estos que son el largo. Sí. Este también es largo, es un modelo nuevo que apenas nos llegó y viene igual de completo. Y también contamos con este modelo que es el corto. Todos funcionan con Smart TV. También nos ha pasado el caso de que si tu pantalla no es ni tan viejita ni tan reciente, luego los agarra directamente. Y si no cuentas con aplicaciones, el botón no pasa nada aunque lo tengas de Smart. Si no lo vas a ocupar, nada más lo presionamos y listo, no hay ningún problema. Listo. También tenemos aquí a este lado algunos controles que son para pantalla. En este caso, pues aquí les mostré el Hisense. Lo tenemos exhibido en la parte de allá, pero también lo tenemos exhibido en la parte de aquí.
que también cuenta con aplicaciones. Está muy bonito porque la parte de atrás viene en blanco y esta parte viene en negro. Sí, se ve padre. También son directos. También contamos con modelos de Samsung. Es un modelo de Sony que también nos han pedido mucho. Es un poco más largo porque algunos no quieren tan corto. Y también tenemos de Sharp. De Sharp tenemos ahorita tres modelos diferentes. Este que es el que yo tengo en mi casa, por ejemplo. Sí. Este. Tenemos también este modelo, que son cuatro aplicaciones abajo ya listas. O también tenemos esta presentación. Si se dan cuenta, lo que les digo, el acomodo de botones es el que cuenta, pero también cuenta con las mismas funciones. Aquí pues es el que más se parece a su pantalla. Ah, ok. Les emplean las mismas funciones. Y también en la parte de aquí, ahorita les vamos a mostrar, tenemos este, no creo que los mostré allá, el Vizio, también tenemos marca Vizio. También tenemos el que es este, el de aquí abajo está en un precio de 70 pesitos. 70, ok. Este de aquí es Sanyo, ya tiene esas aplicaciones directamente, viene muy bonito, muy compacto. Bien. Este es 65 de mayoría. Bien. Ajá. Contamos con dos diseños. En este caso, este viene con las aplicaciones directamente en botón de Netflix, de Prime Video y de Rakuten. Este, por ejemplo, está en un precio de 58.50 mayoreo. ¿Este para es para DVD? No, esos son para las pantallas más actuales. Ah, bien. Y también nos llegó este modelo que únicamente viene con la casita de home, pero que no contiene los botones de aplicaciones directas y es un poco más económico. El precio de este modelo es de 52 pesos en mayoreo. Ah, bien. Nuevos modelos que son los de Roku. Y son directos para la pantalla. Tenemos diferentes marcas en la parte de abajo. Por ejemplo, este ya viene con botón de Cinepolis Clip, con botón de Spotify, de YouTube, de Netflix. Este, por ejemplo, que dice Philips, viene con Hulu, Pluto, Vudu, Netflix. Este viene con Google Play, con Claro Video, con Netflix, con recordatorios de sueño. ¡Oh! ¿Y valen lo mismo esos? Sí, este vale el mismo precio. Ahorita les damos el precio de ese para que lo tengan. ¿Listo? Sharp. Este ya viene, por ejemplo, el acomodador de botones. Digo, sí, todos contienen las mismas funciones en tu casita. También sí, depende de qué aplicaciones tengas o qué te ofrezca tu compañía. Pero ya aquí tiene botones directos. Por ejemplo, este contiene Disney, Global, Google Play y Netflix. Diferentes aplicaciones. Okay. Así que están como surtidos. Bien. Nuevas lámparas solares que vamos a tener aquí también para que las conozcan. Voy a mostrar este modelo que está aquí. Y bien, amigos, pues aquí es momento de que yo intervenga un poquito. Por derechos de copyright necesité yo grabar en voz, ya que los derechos de copyright ya tengo dos ediciones, dos veces que edito este video, háganme favor. Y bueno, pues aquí lo que nos estaba mostrando nuestra amiga es su apagador. Este es el botón de encendido y es de luz blanca. Este se recarga y bueno, cuenta con su cable con clavija. Ya ven que hay unos que tienen entrada de USB para recargar. Ustedes tienen que comprar el cubito, aquí no. Este trae su cable y tiene su cable que es especial con entrada como los de grabadora. 127 pesos, precio de mayoreo. Y bueno, continuamos con otro artículo que nos iba a enseñar. Me parece que es la lamparita de mano. Sí, estas que son ideales, ya saben, para los campamentos. Y bueno, esta me parece que utiliza baterías. Y esta es de 72 pesos con 50 centavos, precios de mayoreo. Aquí nos andaba haciendo la demostración de la lámpara. Créanme que alumbra muy bien. Tiene estrobo, tiene linterna normal y también esta lamparita que prendía lateral. Esta sí también es muy económica, amigos. Realmente la chica describió perfectamente bien el producto, pero créanme que ya van dos veces que edito este video. Porque detecta la música, los derechos de copyright y a mí me llegan unos correos pues amonestándome. Tiene precio de 72 pesos con 50 centavos. Y después nos va a mostrar esta otra lamparita. No se me preocupen, son dos minutitos que vamos a estar aquí. Pero bueno, aquí ella ya nos va a hacer el favor de,
de narrarnos el video. Este tiene dos cambios, dos encendidos diferentes de luz. Pues es la lámpara que apunta así. Ah, ok. Aquí está su foquito respectivo. Y listo. Te quedaron los 90 pesos. El mayoreo. También tenemos acá este en 69 pesos en mayoreo. Esta lámpara también está muy bonita y está muy completa. Los interruptores cambian de lugar dependiendo del modelo. Por ejemplo, esta la puedes colocar en alguna parte colgada. Tiene ganchito para que la cuelgues. O la pongas en una superficie plana, como tú gustes. Puede ser para tu casa, tu escritorio, tu trabajo. Mira, por ejemplo, esta se enciende aquí. Sí. Y hasta abajo ya enciende la parte de hasta. Ay, veía que nos saca de un apuro. Sí, cuando se acaba la luz. Ay, ya sí. Con esa. Ya la armamos. Sí, exacto. También de este lado contamos con nuevos modelos, los quería mostrar. Esta, por ejemplo, la pueden colocar en alguna superficie de su casa. Esta es solar. Tiene un panel solar como las bocinas para que se cargue. Ya te incluye aquí, únicamente vas a requerir tu herramienta para poder ponerla. Y aquí tienen lo que son cuatro paneles de luz. Aquí vamos a encender y que vamos a apagar igual. Bien. Con este botón del medio. También ilumina la parte de aquí. Y esta la puedes girar donde tú quieras, mira. Ah, ok, sí se puede direccionar, sí. El precio este es de 60 pesos en mayoreo. Y también cuenta con un control. Sí soporta la lluvia. Es el panel, no le pasa nada con el sol. Tiene batería de buena duración. Bien. También contamos de este lado con esta lámpara. El precio de esta es de 100 pesos en mayoreo. Este es más como para los que están con la herramienta para su casa. Tiene aquí diferentes funciones. En este caso con botón. Enciende de esta manera. Sí. También tenemos así. De costado. Enciende así. Y sí ilumina fuerte. Sí ilumina fuerte y la puedes llevar bien practicando. Tú quieras de campamento o así. En la parte de aquí tiene un acomodado en el que vamos a retirar la parte del silicón para poder conectar el cable de carga. Sí. Y es el panel solar. Si tú gustas cargarlo de esa manera o en la anterior, es también no hay ningún problema. Ok. También contamos con este modelo que es nuevo. Está en 69 pesos en mayoreo. Esta es un poquito más pequeña, pero también desempeña las mismas funciones que esa. Las mismas. Esta, por ejemplo, cuenta con los 8 foquitos y está únicamente con 2, pero también ilumina muy padre. Y son grandes. Este enciende así. Sí. Botón, bajamos intensidad y está de costado. Bien. Y también lo mismo, la decide encargar con cable o solar. O solar. Ya los con incluyen sus celda, cables. Sí. Lo que no te incluyen es tu clavija, ese es independiente. Algunas ya contaban con directamente para conectarlas a la luz. Ah, bien. También tenemos tiras de LED. En la parte de aquí abajo son las Neon Flex. Las tenemos en un precio de $72.50. Y también tenemos en la parte de aquí, esta que ya les había mostrado. Es la que tiene la agarradera, 127. 127 pesos. Podemos entrar el precio. Esta está en un precio de 110. Esta igual cuenta con la función que tenía la otra, que la puedes colocar donde tú quieras. Esta la base la puedes acomodar. Esta es como tipo cámara. Tiene lo que es su respectivo panel solar en la parte de aquí. También es giratoria. Aquí podemos ver cómo enciende. Tiene sensor de movimiento. Es lo padre de esta lámpara. O sea que cuando pasas se prende. Exacto. Es como más por seguridad. La puedes ver durante el día y ya te enciende perfectamente. Tenemos el color blanco. Para intimidar. Para intimidar, sí, justo. Este es el control que te incluye. Y así como se ve, por ejemplo, en algunos escenarios. Eso me está trayendo. Estos están en 110 de mayoreo. Esa lamparita que es forma de cámara. También contamos con esta. Esta es una serie de luces que están en un precio de $147.50. Lo bonito de esta es que la puedes conectar así únicamente con un puerto de USB a una clavija que tengas para tu cuarto, para tu escritorio, para tu casa, para tu oficina. Y así es como luce. Exhibimos una aquí para que la puedan observar. Y también ese color, se ve muy bonita. Pueden dejar un color fijo o también va cambiando de transición de los colores. ¿Cuánto mide? Muy padre. Esta, déjate checo bien los metros que tiene. Porque trae control, ¿verdad? Para cambiarle. Tiene control para que puedan cambiar. Ya le incluyen en la cajita. Y también lo padre, esta es de 5 metros, es de 50 de largo.
O sea, de, bueno, de la distancia de 50 centímetros chiquitos aquí. Y sí, tiene 5 volts. Esta, por ejemplo, también cuenta con que la puedas vincular con tu teléfono para ver si quieres algún color en especial o que encienda el ritmo de alguna melodía en especial. Oh. Este en 147.50. Uh-huh. Está súper bien y se ve muy bonito los colores. Sí, está muy padre también todo. Así que lo quisimos ponerlo así, con la temática, y se ve muy bonito. Está padre. Aquí está el control para que lo puedan observar. Sí, ahí también viene con su control. Exacto. Versión 90, la que le comentaba que pueden prender, sí, de aquí, de los costados o del medio. Bien. Aquí ya contamos con algunas antenas. Por ejemplo, tenemos de diferentes distancias. En este caso contamos con 2 metros, tenemos de 3 metros, tenemos de 5 metros y tenemos de 10 metros. Dependiendo de la distancia que ustedes necesiten para su hogar o donde la vayan a colocar. Este viene de muy buen material, es resistente, es de PVC. Tenemos, por ejemplo, esta en un precio de $51.50 en precio mayoreo. Contamos con la que tiene 2 metros en $53.50. Y la de 5 metros, $56.50. Y de 10 metros en $70 en mayoreo. Bien económicas. Bien económicas, igual si se llevan sus pies, sus antenas. Mientras sean sus 3 pies, respetamos sus precios. ¿El color tiene que ver algo o nada no, más? No, solamente es un decorativo en caso de que yo lo quiero más discreto, pues te muestro qué colores tengo aquí en mi cajita y a tu hija pues quiero un azul, okay, una verde, una rosa, una morada, una bien brillante. También, okay, también el cable igual cambia, pero es el mismo material resistente. Ah, bien. También acá les queríamos mostrar algunos calculadoras que nos llegaron. Sí. Ya se habíamos mostrado una cierta gama de pila. Sí. Que tenemos económica, que tenemos marca morada, que también es una marca que tiene una mejor duración. La razón social cambió, antes era Sony, ya era como morata, pero es la misma calidad, se los prometemos. Sí. También aquí abajo contamos con algunos nuevos modelos de calculadora que nos llegaron. Les vamos a dejar en Carelli la información de los precios para que los consulten con nosotros en el WhatsApp. Sí. Tenemos algunos que tienen doble pantalla, estos vienen en colores. Son nuevos modelos, también... Marca Caries y Caruida, la verdad se echan ahí un tiro, son muy buenas. También tenemos modelos más pequeños, contamos unos que son de bolsillo, escolares. Ah, sí, las pequeñitas de la esquina. Es correcto. Aquí abajo también contamos con científica, tenemos económica con blister en colores y esa marca de Sharp. Esta viene, por ejemplo, muy completa porque contiene 273 funciones. Ah, bien. Igual viene muy completa, es nuevo modelo. Y aquí abajo les queríamos mostrar que también contamos con este cable de HDMI de buena calidad, sí, vienen protegido el cable. También tenemos lo que es el de DVD. Sí, es nuevo modelo también. Y también ya tenemos acá de este lado las microSDs también. Ah, qué bueno. Mostrado, pero también vamos a traer aquí la USB. Tenemos de 8 GB, de 64, 16, 32. Vamos a ajustar algunos precios. Y vamos a actualizar el catálogo para que ya lo puedan visitar en WhatsApp. Sí, para que consulten el precio con el vendedor del teléfono que está apareciendo en pantalla del número de WhatsApp. Y bien amigos, pues así concluimos este video recorrido. Ya saben que muchos me habían pedido ver controles y bueno, pues ahorita ya se les dio explicación muy detallada de precio y qué tipo de control venden aquí en tienda. Y bueno, manden mensajito por lo que no hayan visto precio, tómenle captura con el vendedor que les atienda por WhatsApp. Les recuerdo que la atención en WhatsApp es solamente así, vía WhatsApp, no llamadas y bueno, con un horario que sea prudente. En el horario de tienda, ya saben que ellos atienden de 9:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Y bueno, hasta esas horas se les va a atender. Ya de madrugada, pues esperen a que se les atienda al siguiente día. O bueno, cuando ellos tengan un espacio, pues se les va a atender. Y bueno, amigos, ahora sí les mando muchos besos, muchos abrazos. Esperen próximamente actualización porque van a llegar nuevos modelos en relojes. Ya saben, esos que les gustan mucho. Les mando besos. Bye.